Les vamos a platicar, bueno, aquí en mi ciudad está un brote de Zika, impresionante, una epidemia muy fuerte. Y bueno, estamos haciendo el diagnóstico en muchas ocasiones clínicamente sin estudios, ¿no? Y bueno, hay personas que no se quedan tranquilas, que a ellos les gusta hacerse estudios de laboratorio. Y bueno, ¿qué pueden hacer? Pueden ir a un laboratorio y pedir anticuerpos para zika, dengue, chikungunya... una biometría mática y hacerse un examen general de orina y llevárselo a su doctor. Eso es lo que pueden hacer, ¿sale? Casi nunca nos equivocamos los doctores, pero si tú quieres quedar tranquilo, yo sé que hay mucha gente así, pueden hacer eso, ¿sale? Eh, comentar algo nada más si sales eh, positivo para. Digamos para. para dengue. No quiere decir que tengas dengue, sale. Pudieras tener Zika y salir positivo para dengue. Se llaman pruebas cruzadas, sale. Entonces, se llaman reacciones cruzadas. Entonces hay que evaluar todo el contexto. No es la medicina, la medicina son, no son matemáticas. En muchos casos sí, pero en muchos casos no. Entonces hay muchos recovecos y hay muchas cosas que analizar. Y bueno, ese es su programa. La medicina sin mentiras.